Hola bambinos, les cuento que el día de hoy les traigo mis top 5 básicos de Natura que llevo sí o sí en mi bolso día a día. ¿Por qué los llevo? Porque me sirven. Así que vean, este es mi bolsito. Ahora me encanta llevar los bolsos así de mano, nada más. Y lo primero que tenemos por acá es básico, 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 en cualquier momento, mi pulpa hidratante de Açaí. Quiero que vean esa textura. Es para mí de los Ecos, el Açaí es mi favorito. El Açaí, la Pitanga y el Buritiri. Entonces, esto me sirve para estar con las manos hidratadas. Además de que sé que las estoy regenerando mientras huelo riquísimo a este activo de la biodiversidad que es el Açaí. Entonces, así. Aquí tenemos mi gel fijador de cejas que justamente el día de hoy lo traigo puesto. Ya me lo apliqué y de hecho que puedo yo salir apurada, pero sí o sí saco esto y las fijo así para un solo lado. Yo misma las voy peinando. Y las deja intactas todo el día hasta que me lave la carita. Este es mi segundo básico. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, del mismo modo tengo este pincel que trae tres cerdas que ya les había mostrado en un video pasado. Y esto me sirve para poder delinear en los espacios que tengo en la ceja. De hecho, ya me lo apliqué. Tiene el efecto de pelo a pelo. Y primero aplico el gel y luego aplico este pincel que me ayuda a poder dibujar tres líneas consecutivas y que dé ese efecto de microblading. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, este labial, que de hecho me sirve bastante para el día a día, como para utilizarlo como tinta de labios, que de hecho lo tengo puesta el día de hoy. Y también me sirve cuando voy a trabajar, tengo algún compromiso, pongo rapidito mi gel fijador, me hago mis cejitas y esto de acá a mayor intensidad le da para mí más formalidad al look, así que lo puedo aplicar de manera intensa el color o si no como tinta de labios. Que de hecho lo tengo puesto ahorita. Así que lo vamos a dejar ahí nada más. También lo puedo utilizar como rubor. Y ya está. Me sirve tanto como para el día a día como para cuando tengo que ir a trabajar. Le doy intensidad y listo, ya estoy. Y a este le tengo un amor a mi concentrado de óleos porque me deja la carita así, sumamente hidratada. Y vean ese efecto que le da a la piel de radiante. Este sí, cada vez que termino de hacer mi rutina de limpieza por las mañanas, fijo, va mi concentrado de óleos. Ustedes ya saben que tienen 5 compuestos de óleos diferentes. Entonces, ese es el efecto. Entonces, estos son mis infaltables del día a día. Repetimos, la pulpa de Açaí, que
En particular, a mí me gusta todo lo cítrico. Mi delineador de cejas, mi gel de fijador, que esto le aplico primero, mi gel fijador de cejas, mi tinta de labios, que ustedes ya saben que lo puedo construir y darle una mayor intensidad y utilizarlo además como rubor, y mis óleos, mi concentrado de óleos. Ya les he dejado un videito ahí en el Instagram, así que vayan a seguirme en Mayanatu y van a encontrar más de cerca cómo se ve el concentrado de óleos con iluminación natural. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Yo los voy a volver a meter para seguirlos llevando en mi día a día. Así que me despido.